Hola, muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Telediario este domingo 15 de enero. Vamos a platicar sobre este primer año de gobierno y es un gusto que nos acompañe el presidente de la República, Jimmy Morales. Señor presidente, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación aquí en Telediario. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de este noticiero y por supuesto a ustedes muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a toda la población. Señor presidente, han pasado ya 365 días. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido este tiempo el presidente? ¿Se imaginaba que iba a ser de esta manera la presidencia de la República? Bueno, efectivamente sabíamos que como Jimmy Morales iba a ser el reto más grande de mi vida, sabíamos lo difícil que es ser presidente, no contábamos con la situación real en la que estaba el Estado. Unas finanzas totalmente en bancarrota. Deudas que había que pagar inmediatamente, hospitales sin medicina y si no se pagaban las deudas no había surtido para medicinas. Pero gracias a Dios con la confianza de que Dios no lo abandona a uno y que el equipo nombrado era un equipo eficiente, pues creo que podemos entregar buenas cuentas al final del primer año. Usted me dice que no esperaba esta situación del gobierno. Si hubiera sabido que iban a estar así las cosas. ¿Hubiese cambiado esa decisión que, que tenía usted antes de ser presidente? No, la decisión fue tomada con mucho tiempo de meditación. Desde el 2004 decidimos preparar primero nuestro corazón, preparar nuestra mente. Estuvimos estudiando y preparándonos académicamente y con mucha fuerza para poder servir a la nación. Y no me arrepiento de estar en donde estoy y tengo mi compromiso completamente intacto de poder seguir sirviendo. Cuéntenos, presidente, ¿qué ha sido lo, lo más difícil que le ha tocado enfrentar durante este año de gestión? Bueno, en realidad no podría cuantificar algo y decir algo que ha sido muy difícil, pero, por ejemplo, 147 incendios en el Petén y sin tener posibilidades de poder ingresar a la selva para poder a la selva petenera y a todos los lugares para poder hacerle frente a una situación de esta naturaleza. Habían cuatro mil hombres que querían hacerlo, que podían hacerlo, pero no teníamos cómo entrar, no había un solo helicóptero por parte del Estado que pudiese hacer la, las tareas, humanamente buscando soluciones, hablando con ayuda internacional, cooperación con Estados Unidos, pero nos decían que por protocolos ellos solo si hubiesen pérdidas humanas podían entrar o México, que tenía seis helicópteros, pero los tenía prestados a Canadá por los incendios forestales en Canadá, y llega un momentito en el que uno agota todas las instancias, nacionales e internacionales, y, y es difícil. ¿Qué podemos hacer? Y así podemos hablar de que llega el límite en donde eh, la empresa que surte oxígeno a los hospitales... Llega a su fin el contrato y hay que encontrarle solución. O, por ejemplo, el tema de que habían 1.200 millones de deuda y que debía ser pagado en el primer trimestre del año y solamente teníamos 88 millones de quetzales en caja. ¿Hay algo que, que le ha quitado el sueño, presidente? ¿Que no que no lo ha dejado estar tranquilo en, en su casa, con su familia o en el trabajo? Pues, a ah, bastantes cosas. El trabajo. Le evita a uno poder descansar eh, tranquilamente. Nuestras jornadas van entre 14 y 20 horas, de acuerdo a las necesidades que han habido. Pero en sí, yo creo que durante todo el tiempo que yo he vivido, he tenido mi humanidad bien marcada y el sufrimiento de la gente, pues le quita a uno el sueño. Presidente. Pasemos ahora a hablar de, de otro tema importante. Ayer usted rindió el informe ante el Congreso de la República de este primer año de gestión. Mañana comienza el ciclo escolar 2017, hay varios retos. Usted mencionó también que se logró cumplir los 180 días de clases. Sin embargo, hay también otra realidad, varias escuelas que no tienen una infraestructura adecuada para poder recibir a los niños. ¿Cómo, cómo avanza este proyecto de gobierno? Bueno, en realidad el promedio fueron un récord. 177 días promedio a nivel nacional. En 17 departamentos de los 22 logramos rebasar los 180 días lectivos y eso también es un gran, un gran logro. Como eh, presidencia ejecutivo, logramos hacer llegar 180 días de refacción a todas las escuelas que tenían OPF, que es Organización de Padres de Familia. El reto es mejorar eso este año. Logramos de 9.000. Escuelas, subir a más de 25 mil escuelas en cuanto a la organización de OPF, que es Organización de Padres de Familia, y deseamos este año poder llegar al 100% de formación de organizaciones de padres de familia eh, en toda la República. Mañana vamos a San Marcos a poder declarar inaugurado el ciclo escolar 2017 y mañana mismo daremos instrucción, porque ahora sí tenemos saldo en caja. Agarramos con saldo negativo 1.200 millones, ahora tenemos 1.300 millones de saldo positivo. Mañana mismo daré la instrucción de que se disponga ya del primer aporte para útiles escolares, del primer aporte para refacción escolar con los niños en las escuelas y estaremos luchando porque también los libros de texto lleguen en el mes de febrero. Dentro de ese tema tenemos un, un dato importante. Durante los años anteriores, Imprimir los libros de texto estaba costando 105 millones de quetzales. Ahora, con una licitación internacional transparente en lucha contra la corrupción, logramos que la misma cantidad de textos pueda ser impresa por 57 millones de quetzales. La mitad de, de lo que costaba en los años anteriores se va a pagar con la misma calidad y con la misma prontitud. Todo ese tipo de cosas las estamos trabajando. Pedí que me acompañara también el director de la UCEE, que es la unidad de construcción de edificios del Estado, para poder presentar ante todos cuál es el proyecto de reconstrucción y de construcción de nuevas aulas. Y creemos en Dios que podremos mejorar todo el trabajo que se hizo el año pasado. Y ahí en San Marcos específicamente, porque hay varias escuelas todavía que no han sido reconstruidas después de la tragedia del terremoto. Hace dos años, más de dos años fue el terremoto y no se habían entregado. Durante estos meses estuvimos trabajando y mañana se va a hacer entrega de varias docenas de esas escuelas y también en Huehuetenango se va a hacer entrega de algunas escuelas. Estamos trabajando con un financiamiento del BID precisamente para la construcción de muchas escuelas con eh, la fe de que este año las podremos entregar. Otro tema que, que nos preocupa a los ciudadanos es la, la seguridad. En el informe usted habló también de una disminución de homicidios. Sin embargo, la, la percepción que se tiene en el ciudadano es que al salir a las calles, el estar en el transporte público o caminando, puede ser víctima de un asalto. ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando desde gobernación este tema? La percepción definitivamente va llegando poco a poco después de la realidad. La tendencia en la seguridad en Guatemala ha venido a la baja. Nosotros logramos mantener esa misma tendencia a pesar de que países vecinos como El Salvador y como Honduras se les incrementó por temas de maras y pandillas. Nosotros aquí en Guatemala logramos desarticular en 2016 89 bandas criminales y ya en estos primeros 15 días del 2017 tres bandas más. Y se lograron capturar 900 personas. Esas 900 personas definitivamente ya no están teniendo la capacidad ni de extorsionar, ni de delinquir, ni todo. Por eso es que hemos entregado estos buenos indicadores y creemos que poco a poco eh, se está generando la confianza en las instituciones y esto nos permite que toda la población pueda de una u otra forma tener la capacidad de denunciar y esto nos va ayudando con todo el tema de la investigación criminal. Un tema importante. Nunca antes el Ministerio de Gobernación y la PNC habían estado trabajando tan de la mano con el MP como ahora se está logrando. Eso es que nuestras instituciones están empezando a funcionar de la forma correcta y también la población poco a poco va viendo la institucionalidad y confiando en las instituciones. Alguien me dijo una frase que me gusta y la frase es las cosas buenas cuestan y tardan. Por eso... Pedimos no solamente la paciencia, sino también la participación ciudadana. Y esto que usted menciona sobre las capturas, también hay que hablar sobre las cárceles, porque un problema evidente es el hacinamiento que actualmente se tiene en prisiones, no caben marreos, se han abierto espacios que pues, no reúnen las condiciones necesarias. Pero ¿qué proyectos hay para este año para que hayan nuevos centros de reclusión? Bueno, en realidad queremos en los próximos 18 meses construir tres y más adelante un centro carcelario más o centro de, de, de detención. Sin embargo, como decía yo anoche en una entrevista, no es construir muchas cárceles la solución, pero tampoco solo es problema ni trabajo del Ejecutivo o de la Presidencia ver ese tema de, de presidios. Hace poco tuvimos un estudio en donde el organismo judicial, o sea, los juzgados, las cortes, tienen 1.5 millones de casos como un pasivo judicial o jurídico que no ha sido resuelto. Ellos en determinado momento, me refiero a los juzgados, las cortes y los magistrados, han planteado que lo que ha hecho falta es recurso económico. Nosotros como primer paso en el, go en el gobierno y el año pasado, no solamente peleamos desde el primer día el presupuesto, sino que les hicimos las asignaciones, les incrementamos más de 300 millones de quetzales, aparte del presupuesto aprobado, para que ellos pudieran tener un mejor funcionamiento durante el año. Pero adicionalmente a eso, también ya tenemos nosotros como resultado la primera promoción de agentes penitenciarios del nuevo sistema eh, penitenciario que se estará estableciendo próximamente en Guatemala. Esta nueva promoción tiene algo. Es la primera promoción internacional. Fueron preparados en República Dominicana, que es el país que tiene el mejor sistema penitenciario en el mundo, al extremo que solamente tiene un 2% de reincidencia de las personas que después de pagar su pena en una cárcel eh, salen y solamente el 2% reincide en, en crímenes o en el delito. A los pocos días también se inauguró la escuela el nuevo sistema penitenciario en Ch eh, Zaragoza, Chimaltenango, y todos esos son pasos que estamos dando para poder mejorar nuestro sistema penitenciario. En temas de la sobrepoblación, también se logró trabajar en conjunto con el Congreso de la República una ley que hace lo del brazalete, el brazalete para que las personas que tengan una medida sustitutiva de un delito menor, pues no tengan que ir a un centro de detención. Todo ese tipo de, de políticas que hemos estado generando y liderando desde la presidencia, poco a poco van a ir dando sus resultados y como insisto, si ustedes ven los indicadores que estamos presentando para este año, nos presentan una mejor Guatemala que la que recibimos hace un año. Otro tema también importante es la salud. Eh, mencionaba la ministra que prácticamente la deuda quedó atrás, que empiezan también ya con una caja chica importante y el abastecimiento, que es algo que ha venido afectando a los ciudadanos. Sin embargo, las quejas continúan. ¿Hay, ¿Han detectado que existe corrupción todavía dentro del Ministerio de Salud? Sí, muchísima. Y es por eso que también desde el mes de junio del año pasado le pedí a la CICIG, al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas, que conformáramos una unidad. Eh, que entrara a los ministerios para poder no solamente hacer las investigaciones forenses de todo lo que ha sucedido, sino luchar contra la corrupción para prevenirla. Y hace unas semanas de una vez eh, dejamos ya instalada esa comisión, repito, de la CICIG, el MP y la Contraloría General de Cuentas para luchar contra la corrupción. Pero lo que usted mencionaba... Cuando nosotros recibimos el gobierno el año pasado, el surtido o el abastecimiento de medicinas estaba por debajo del 60%. Ahora el promedio entregado es de más del 87% en abastecimiento de medicinas y el 92% en material médico quirúrgico. Además, las deudas se pagaron y ya el Hospital General, el Hospital Roosevelt, y 19 hospitales más tienen el presupuesto asignado para poder comprar la medicina en el momento de que sea necesaria. Hay que considerar algo. Cuando se habla de salud tenemos que hablar de por lo menos tres niveles de salud. Y el sistema hospitalario es el tercer nivel. El primer nivel nos lo dejaron completamente desarmado y el segundo nivel también. Nosotros estamos recuperando el sistema hospitalario, la red hospitalaria, en sus primeras fases, que es todavía el abastecimiento de medicina. Habrá que reconstruirlos. Ya tenemos eh, cerca de 100 millones de quetzales asignados solo para la, el remozamiento y la reparación de hospitales. ¿Y pero, los centros de salud cómo se encuentran, presidente? Porque hablamos ya de los hospitales, una realidad que no se puede negar, pero ahí también hay quejas de que las personas llegan y no son bien atendidas o no hay vacunas que son muy importantes. En el caso, como le decía, que los centros de salud... Y, y los centros de atención médica que serían una primera y segunda fase de, o primer y segundo nivel del sistema de salud todavía estamos trabajando en ello. Necesitamos cerca de cinco mil centros de salud y apenas tenemos mil de ellos y no tenemos el personal suficiente para poderlos atender. Eso no es algo que podamos solucionar en un año o en dos, sino que poco a poco con el buen desempeño de gobierno, más la cooperación nacional e internacional, lo podremos solucionar. Ahora, con temas de las vacunas. Fíjense ustedes que en el 2013 no se pagaron, en el 2014 tampoco. Se le debían 80 millones de quetzales a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, pero gracias a que se hizo buen uso del dinero, se pagó esa deuda y este año se logró subir de veintitrés mil a cinco mil más o menos los niños vacunados en la vacuna en la Semana Nacional de Vacunación y tenemos ya en existencia vacunas y aseguradas las próxima, los próximos diez meses de vacuna por supuesto ya tenemos también un anticipo dado y creemos que este año Vamos a poder alcanzar, Dios mediante, arriba del 95% de vacunación. Este 20 de enero asume la presidencia Donald Trump. ¿Cuál es la postura del, del gobierno de Guatemala? Hay mucha preocupación entre la comunidad migrante allá en los Estados Unidos. Eh, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros esperamos que Estados Unidos maneje sus eh, políticas como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy institucional, no es eh, una persona la que decide únicamente y eso se hace. Voy a poner un ejemplo solo para, para poder explicar lo que estoy tratando de decir en pocas palabras. El presidente Barack Obama tenía una reforma migratoria que no la pudo realizar porque había un Congreso que también planteaba los temas que consideraba en reformas migratorias. Es más, hubo decisiones y acciones ejecutivas que un juez en el estado de Texas las recusó y hubo dar un paso atrás por parte de la presidencia del presidente Barack Obama. Yo creo que Estados Unidos eh, tiene una política muy seria en tema migratorio, es un país fundado por, por migrantes y hoy tiene una fuerza laboral importante que representa a las distintas, eh, no solo etnias, sino a las distintas nacionalidades reunidas en ese país. Nosotros creemos que hay definitivamente en el mundo un tema de migraciones que debe ser abordado de una forma correcta. Y es más, nosotros creemos que esos 12 millones de personas que están de forma irregular en Estados Unidos representan una fuerza eh, laboral importante que produce y que consume. Así es que no creo que económicamente le convenga a Estados Unidos ni se pueda... ...poder sacar de una forma tan drástica a las personas. Nosotros, por nuestra parte, en este año que pasó... ...aperturamos cuatro consulados nuevos... ...y en el 2011, eh, perdón, 2017... ...estaremos construyendo y abriendo 11 consulados más... ...para poder llegar a un total de 30 consulados en Estados Unidos. Después de que solo tuvimos durante más de 15 años... ...solamente 15 consulados... En dos años vamos a llegar a 30. Adicionalmente a eso, llegamos a un acuerdo con países como México, Salvador y Honduras, que las personas que necesitaran información sobre temas migratorios en los cuatro países íbamos a estar atendiendo, o en, en los consulados de los cuatro países íbamos a estar atendiendo dudas migratorias a personas de las cuatro nacionalidades. Así estaríamos extendiendo a un número... Eh, muy grande el número eh, de consulados para la atención de las personas. Presidente, nos quedan muy pocos minutos para concluir esta entrevista. ¿Nos puede decir cinco puntos en los que va a girar su gobierno en este 2017? Los mismos cinco que ha girado desde el principio. Lucha contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. Salud, que es lo más importante. Ya logramos abastecer las medicinas, que fue el primer paso. Ahora vamos por el tema de la desnutrición crónica con la que estamos luchando por, por, por vencerla y, por supuesto, la reconstrucción de todo el primer nivel y segundo nivel de salud. Educación, que es lo más importante, fortalecer el tema de la calidad educativa y el tema de la tecnología en las aulas. La, el desarrollo económico en cuanto a la construcción de la infraestructura, logramos en el último trimestre empezar. Vamos a luchar porque todo este verano sea intenso en la reparación de carreteras y en el fortalecimiento del turismo y la micro, pequeña y mediana empresa y la seguridad integral, que va desde la seguridad alimentaria, pasando por la seguridad ciudadana y, por supuesto, la seguridad nacional, regional y continental, que ustedes ven resultados como. 12.800 kilos de cocaína incautados y en este año ya van, en estos 15 días, más de cerca de mil kilos de cocaína incautados. Presidente, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. No, a ustedes muchas gracias y un saludo muy cordial a toda la audiencia de este noticiero, tanto dentro como fuera de nuestro país. Gracias a ustedes por la invitación.